Bueno, mientras empieza a llegar la gente, os explico que hoy voy a hacer, como ya avisé en la historia, otro retrato de un animal. La idea es seguir esta serie, la de estos animalitos que llevo haciendo esta semana pasada, ¿vale? Por ahora ha salido el ciervo y el cervatillo y una marta, ¿vale? Entonces la idea de hacer hoy lo que llaman un panda rojo, ¿vale? Que es un animalito que está en peligro de extinción. Pues por eso, porque es muy mono y pues la gente se ve que le gusta tenerlo de mascota así legalmente y tal. Que sepáis que estoy viendo vuestros comentarios, así que me podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, voy a ver si conseguimos que esto se vea bien hoy. Voy a empezar ya porque, bueno, en los anteriores no me ha dado tiempo, en este también dudo bastante que me dé tiempo de terminarlo. Voy a empezar haciendo un manchurrón grande porque, bueno, este animalito es de color así como pelirrojillo, ¿no? Un poco así como mi pelo. Y voy a ver si. Voy a coger este pincel gordo y voy a hacer un poco una aguada grande para ver si así adelanto un poco de trabajo y me da tiempo por lo menos que le veáis la carita. En los otros directos estoy haciendo también una última fase con rotulador calibrado. Pues no sé, por darle un toque así como más de ilustración de estas que se ponen para decorar en la pared y eso. Y bueno, todo esto viene a raíz de que como no sé si voy a sacar sprint de estas ilustraciones, pues bueno, pensé que si a lo mejor le da un toquecillo así. Pues eso, como de las ilustraciones, estas más de animalario y eso. Pues lo mismo me animaba después cuando pasé esto a ir a la imprenta y sacan ilustraciones de esto. Voy a intentar ir rápido con estas manchas. Aunque bueno, eso siempre lo digo y luego me lío, pero bueno. Y así ahora pues acerco la cámara. Y podéis ver esto mejor. Bueno, este animal tiene unas manchas en la cara bastante parecidas a lo que sería un panda, pues normal, de estos de blanco y negro. Pero tiene como las dos cejitas estas y como en los carrillos también. Así que voy a intentar guardar, reservar estas zonas, porque esas zonas las tiene este animal en blanco. Aquí, por ejemplo, me pasa un poco. Me he metido. Voy a ver si quito esto un poco. Voy a hacer una mancha grande por el cuerpo, que ya sé que se mete en comentarios y tal, pero es solo para que se vaya secando mientras que trabajo en la cara. El pecho y lo que sería la barriga lo tiene de color negro prácticamente. Así que voy a hacer una primera aguada de este negro mezclado un poco con azul para darle un poco más de sombra así en una sola pasada. Y así pues mientras se seca ya voy a la cara.
Bueno, ya sabéis que los directos antes los hacía por la mañana, pero ahora los estoy haciendo todos por la tarde, porque parece que le viene mejor a la gente. Y sobre todo también por la gente que viví en países de Latinoamérica y eso, o de Centroamérica, que tenéis 6 horas menos. Entonces, a la hora que lo hacía antes, pues os pillaba a vosotros de madrugada. Así que con este horario, así podéis seguir los directos y no perder ninguno. Por lo menos mientras que estemos de cuarentena. Luego ya veremos. Aunque bueno, creo que después tendré que seguir también. Aunque si no, dejo de lado la acuarela y lo que es el trabajo en tradicional, que en realidad es lo que más me gusta, pero las prisas y eso siempre me llevan a trabajar de forma profesional con el digital. Bueno, si guardan los directos en algún sitio, pues bueno, los dejo aquí en Stories, lo que duran las Stories, las 24 horas. Y luego estaba guardando algunos también en mi canal de YouTube. Ahí tienes algunos también. No todos, primero porque algunos la lié y no supe guardarlos. Y otros, pues porque ya me parecía demasiado repetitivo. De animales, tengo uno, el primero que hice, el Bambi, creo que está ahí. Sí, lo tengo además sin portada ni nada puesto. Ay, que no encuentro el pincel. ¿Dónde está mi pincel? Aquí. Así que bueno, que eso, que ahí tenéis el directo, ¿vale? Por si queréis echarle un ojillo. Directos anteriores. Es que no quiero guardarlos todos porque si no se me llena el canal entero de YouTube de los directos de Instagram. Bueno, voy a acercar un poco la vista. Voy a ver si voy a empezar a darle a la carita, ¿vale? Yo siempre empiezo por los ojos. Los animales estos que estoy pintando lo estoy poniendo un poco por encuesta. La otra vez en el otro directo también pregunté, y en la publicación, pregunté que qué animales os gustaría que dibujase. Y bueno, los que más se repitieron y eso fueron el suricato, también era uno de ellos. Y este que también me lo escribió alguien por privado. Así que al final pues hice una encuesta y ha sido este el que ha ganado. Tiene los ojitos así como marrones. Tanta clara de este color. Tiene unos brillos en los ojos muy pequeñitos, voy a intentar guardárselos, pero si no luego se los pondré con el boli gel. El gel blanco. La pupila apenas se le nota, pero la tendría por aquí. Igualmente estos colores ahora van a aclarar bastante. Así que luego les doy otra manilla. Son muy pequeñitos los blancos, así que lo voy a tener que sacar después. Luego alrededor de los ojitos tiene como si tuviera la raya del ojo pintada, ¿vale? Tiene aquí un negrillo.
La verdad es que es súper adorable. Yo quería hacer animales diferentes y tal, pero al final van a ser animales adorables en general. Hola. Bueno, yo no digo que se tenga que hacer así, pero yo siempre empiezo por esto, por la ojita y la nariz, ¿no? Que es lo que pongo más detalle, sobre todo en el directo, que dura una hora y pues bueno, no me va a dar lugar mucho. Luego el resto lo sigo yo, lo acabo yo, para enseñar los resultados, pero es que los animalitos son muy entretenidos, sobre todo este tipo de animales que, claro, son muy monos y tal, nos gustan mucho porque parecen peluches, pero el pelito es un poco tedioso de pintar. Cara de osito o de perrillo. Hay unos perrillos que tienen esta cara, me suena. Me recuerdan a mí. Que tiene. Además es que fíjate, con la lengua afuera. Como veis, voy haciendo como la primera capa de cada parte y me voy moviendo a otra porque necesito que se seque. Luego tiene unos bigotes blancos que los sacaré una vez que ya esté medio acabado. Los sacaré también con el boli de gel o con el wax. Vale, y luego tiene aquí un cuello así blanco, así que se lo voy a ir reservando. Yo todavía tengo la parte de abajo húmeda, ¿no? Por eso ni siquiera me meto en ella. Ya sabemos que en la acuarela, bueno, en la pintura en general, no hay nada blanco blanco. Así que aunque esta parte sea blanca y la estoy reservando, le voy a poner un poquito de como un azul grisáceo súper aguado para darle un tonillo y marcando pues, un poco las pelitas. Bueno, esta parte ya parece que está seca, así
así que voy a empezar a trabajar en ella, marcando ahí los pelitos en este pelirrojillo que tiene. Para el pelirrojillo estoy mezclando un poco un marrón que tengo y un poquillo de naranja. También otra cosa que os recomiendo, ¿no?, que cuando hagáis este tipo de acuarelas, pues de animalitos que tienen pelo y eso, intentáis hacer el pelo en el mismo sentido en el que está el animal, ¿no? Como aquí el pelo está así peinado alrededor de los ojos y hacia afuera, pues yo voy marcando las pinceladas así también. Voy a trabajar la parte esta blanca. Bueno, primero voy a darle aquí antes de que se me pase. Intentando reservar la ceja de estas que tiene aquí blanca. Ay, qué monada. ¿Por qué no estás viendo la foto que he visto? Tengo aquí de referencia, que si no, está ahí un subidón de azúcar. Es monísimo este bicho, de verdad, ¿eh? Al final, como saque los prints, los pongamos así todos juntos, va a ser nada más que ¡ay! Los pelitos de aquí son como pelirrojos mezclados con pelitos blancos, así que no le voy a dar demasiada caña para intentar mantener esos pelitos blancos de después, que se los marcaré luego también esto con el boli de gel. Necesita un montón de trabajo, ¿eh? Pero bueno, intentaré hacer lo que se pueda en esta hora. Metido yo aquí en un berenjenal importante. Un perrito, es que ahora mismo me parece a mí un perrito más que el uso este, el panda este rojo. Voy a trabajar en el morrito ahora sí. Muere de amor. Ay, Dios mío. Mira, mi Instagram ha pasado de tener publicaciones de cuarentena en plan solitaria y tal a que sea ahí un subidón de azúcar permanente. Pero es que eso es muy malo. ¿Qué te ha llevado la cuarentena? Pues justo yo me preguntaba yo lo mismo a vosotros. La llevo ahí, regulera. Pero bueno, en realidad contenta de allá porque conseguí empezar mi cursillo. Que veo que por ahí hay algunas que son mis alumnas de cursos presenciales. Pero bueno, ahora empiezo con el curso online porque es lo que nos toca. Y bueno, por lo menos me ha hecho ilusión en realidad. Así que bueno,
realidad un poco alta, hartilla ya, supongo que como todo el mundo, ¿no? Bueno, y los que tenéis niños, peor. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí en esta primera capa porque si no se me va a ir el morro muy oscuro. Así que simplemente voy a marcar aquí, tiene un poquito de pelito. Y vamos a seguir con lo marrón. Bueno, marrón pelirrojillo ese. Ah, bueno, es la nariz. Se me como la nariz. Esta nariz ya está seca, ¿no? Sí. Como veis, voy un poco aleatoria yo trabajando. Voy lo que me va. Lo que va surgiendo. Y bueno, buscar referencias para estos directos está siendo, vamos, porque es todo, ¡ay, oh, mira, ay, oh, mira, mira! El curso me quedo con las ganas pero no tenía el material. Bueno, no te preocupes para el siguiente. Si esto me parece a mí que como vamos para largo, seguramente lo repita. Y no sé, yo en lo de qué tal, yo tendría que preguntarle a mis alumnas. Por ahora me han dicho que bien, creo que están contentos, y si no hay uno, hay algo, alguien por aquí que se manifieste. Pero bueno, a ver si hacemos más clasecillas y os voy enseñando, si me dejan, los trabajos que vamos sacando. Que claro, también hay que tener en cuenta que esto es cuarentena, o sea, acuarela en tiempo de cuarentena, o sea que claro, no es lo mismo que si tuviéramos acceso a todos los materiales videopruebas como tenemos normalmente, ¿no? Sobre todo, yo creo que lo que más ha limitado ha sido el papel, porque claro, cada uno ha conseguido lo que buenamente se puede. Pero lo importante es aprender la base y ya cuando pase esto, poder hacernos con mejores materiales. Soy principiante total. Pues, ah, mira, está ahí Eduardo, el curso no ha pasado. Muchas gracias, apañado. Pero ¿y la gente que se ha apuntado también es principiante total? Si de eso se trata, vamos. Se trata de aprender. De hecho, por eso insisto en que en mi curso no hace falta saber dibujar, ni hace falta haber pintado de antes ni nada. Yo intento enseñar desde cero. Aquí con la lengüilla afuera, como si fuera un perrito de eso. Gracias, Eduardo, tendré que decir yo. Allá fue de más bien de las técnicas principales y de materiales. Y en el siguiente ya vamos a empezar a meter calores. A ver qué tal. Me ha desconocido. Bueno, pero si es que estamos para aprender, si sale mal, ¿qué pasa? Pues nada, se tira y ya está. Y se empieza de nuevo, será este el problema. Yo cuando hago estos directos tampoco sé si me va a salir bien lo que estoy haciendo, ¿eh? Voy en plan ahí. Además, como me lía aquí a cascar. Bueno, mira, ya tengo aquí, Eduardo ya te está haciendo ya ahí de publicidad gratis. (Risa)
Nada, en realidad yo lo que pretendo es que de verdad salgáis contentos de los cursos y que sentáis que habéis aprendido. Mira, ya va saliendo el ojito. A poco vamos sacando el ojito. Nada, los blancos los tendré que sacar después porque esto es que es muy, muy pequeño. Eso y que tengo la vista hoy como cansada porque ayer estuve todo el día desde por la mañana hasta por la noche pintando. Y yo creo que mis ojos han dicho descanso. Y esta mañana también me he puesto a trabajar y ahora estoy aquí con el directo. Pero en realidad es que así es más llevadera la cuarentena realmente, pintando. Por lo menos para mí, vaya. Bueno, ya va saliendo un poco el ojito, las hojitas de este panda. Hace una tela pendiente de acuarela. Yo de todas formas este curso pues eso, pretendo repetirlo y de todas formas como, hombre, la idea era hacer los cursos durante la cuarentena, ¿no? Que tenemos más tiempo y tal. Pero es que como tampoco sé hasta cuándo me van a dejar dar cursos presenciales, lo mismo sigo con esta mecánica durante el verano y eso. Conforme vayan saliendo grupos, voy haciendo los cursos. Ojalá que las cosas se mejoren y durante el verano pueda impartir los cursos. Pues como lo hacía antes, ¿no? Físicamente. Pero bueno, si no, pues será tipo online. Y ya está. Por lo menos tenemos esa opción. Tenemos Zoom y estas plataformas que nos permiten seguir enseñando. Bueno. Esto ya se me ha secado un poco la parte esta de aquí arriba, así que voy a seguir por aquí arriba. Uy, madre mía, si es que ya ha pasado media hora. Los animales, estos retratos me están matando, de verdad, ¿eh? Voy a agobiar por la vida. Bueno, luego aquí como que le cae el pelito así, un poco. Así por los lados. Y esta parte ya se le empieza a oscurecer otra vez. Bueno, he dejado ahí de lado las pobres orejillas. Voy a ver si le meto mano ahora. Voy a cambiar de pincel. Las orejitas, pues al contrario que los pandas normales, digamos así, estas tienen blancas en vez de negras, así que por eso las estoy reservando un poco
Y aquí parece que tiene como la raya del pelo hecha. Como que tiene mitad de un lado. Me ha dado pena en realidad no poder meter la cola que tienen estos animales en el retrato. Es que si no ya se me iba la cara muy chiquitita. Pero son buenísimos, si podéis buscarlos por ahí y los veis. Tienen una cola así larguita. Pues como un peluche, si es que estos animales son peluches totalmente. Y tiene así una cola larga, así en rojo también. Aquí la orejilla. Aquí una sombrilla amarilla, filito que bueno, yo se lo remarco porque le voy a poner el fondo blanco. Si no, no se ve nada a la orejilla. Voy a dejarla ahí que se sequen. Son preciosos, que la verdad que sí. Y así que estén en peligro de extinción. Es una pena. Ya supongo que para el siguiente tendré que hacer el suricato, que se quedó el pobre ahí. Bueno, ha ganado este, pero por poquitos votos, ¿eh? Creo que por 7 u 8, ¿eh? No mucho. Porque tengo una referencia de guarda de un suricato que vamos. También otra cosa ahí, una monería. Y esto es porque por la tarde pues tomáis el cafelillo o el té así conmigo y en vez de tomar una pastita así para endulzar, pues ya tenéis aquí el dulce. Uy, que se me ha quedado descuadrado, ¿no? Bueno, ya sabéis que sobre el pelo no hay nada escrito. Esto es cada uno que quiera echar el tiempo aquí que le parezca. Yo lo hago así, un poquito menos realista, ¿no? A base de manchas, pero vamos, he visto gente que de verdad que pinta pelo por pelo. Eso ya depende un poco de tu estilo de con la acuarela y bueno, la gana que tengas también. Es un bollito totalmente, vamos, si es que esto es un animal irreal, por favor. Voy a dar un poquito de sombra en un azul así, un poco grisáceo, para esta parte que tiene en blanco, ¿vale? Y esto, los cachetes estos que tiene. Tenía que haber empezado este dibujo antes y empezar el directo con el dibujo medio hecho para que vieseis, porque todavía no habéis visto la fase de bolígrafo, como la hago. Bueno, de boli, no de calibrar. Pero bueno, ya supongo que para el siguiente, porque esto no da tiempo, lo digo ya. Voy a intentar eso, centrarme en la cara y por lo menos que lo veáis medio hecho la cara.
Bueno, aquí en las orejillas tiene muchísimo pelo que le tapan estas manchas negras que le estoy poniendo. Pero que eso, que lo dejo para hacerlo después con el boli y dejarlo. Porque es imposible guardar el hueco de cada pelo. Por lo menos se va viendo, nos voy a alejar un poco. ¿Esto qué? Ay. Que tengáis un poco una visión más global. El pobrecillo parece una cabeza pegada a un manchurrón por ahora. Bueno, voy a darle otra capa de esto, ya que está medio secado. Porque esto es que lo tiene completamente oscuro, ¿vale? Porque tiene como el pecho y bueno, después tiene las patitas aquí abajo. Que eso es que creo que a ver, ni voy a empezarla ahora con el directo porque... Bueno, eso le voy a dejar el hueco de la uña y ya está. Que se os mete mucho en comentarios, ¿no? Uy, sale un poco distorsionado, creo. Y uniendo este manchurrón negro a la carita. Quiero iniciar, estoy esperando mi acuarela. Venga, en cuanto llegue me lo dice y ya hacemos otro grupo. Hay que buscar a Inma por ahí, que decía que quería apuntarse también.
Bueno, de todas formas, todavía tengo dos clases más del curso online. Y ahora tiene por aquí el lomito. Ya totalmente pelirrojo. Que esto pues ya lo voy a dejar aquí como mancha. Un naranja que es súper fuerte porque es de White Nice. Lo tengo que ir mezclando un poco. Pero bueno, por lo menos se va entendiendo un poco cómo es el bichillo este. Aquí es que tiene la luz de la pata. Voy a intentar guardársela un poco con las pelitas estas. Luego ya lo definiré un poco más. Bueno, y aquí tiene la luz. Voy a dar amarillo directamente. Esto ya es que quiero que me la veáis. Pero bueno, es que como no la haga ahora, se me nota luego el corte. Una vez que ya le daba esto, voy a seguir por aquí. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Me queda un cuarto de hora acaso ya. Tengo que tener bastante cuidado para no meter la manga dentro de lo que está mojado, que también es una especialidad mía. Pero bueno, también es verdad que es porque estoy en el directo, pero normalmente dejaría que se secase y luego una vez seco ya volvería, pero como quiero intentar terminar un poco la cara. Pero bueno, creo que más o menos ya va saliendo. Todavía le queda pues como un rato más. Casi una hora más lo echaría, yo creo. Thank you.
más o menos se va viendo, ¿no? Ahora lo que pasa es que lo tengo todo mojado y no puedo avanzar demasiado. Me tienden un poco más de naranja. Bueno, las hojitas sí están secas, pero voy a meterlo un poco más por aquí de amarillo. Esto en realidad no sé si se ve mucho, pero bueno, es un poco simular la luz del sol, que a este se ve que en la referencia se ve que le daba por detrás de donde está, ¿no? Intenta simular un poco, pues eso, ¿no? El contraluz. Bueno, la de abajo está todavía muy mojada, va a poder seguir. Voy a ver si le puedo meter un poco de rotulador en estos 10 minutos que me quedan en los ojitos. Ahora después, bueno, dejaré el directo en Stories para que podáis verlo durante 24 horas y eso. Y bueno, seguiré terminando este panda rojo y os lo enseño finalizado. Que me da pena en realidad que no me dé tiempo de terminarlo todo, pero es que es un poco imposible. Voy a marcarle un poco el brillo. Este es el body gel con que me refería de hacerle el brillo. Porque es que si esta acuarela fuera tamaño 1m por 70, seguramente se lo podría dejar. Simplemente reservando la zona, pero al ser tan pequeño, me lo como seguro. Voy a darle un poquito a la nariz. Ay, hola Sam. Gracias. Desde Nueva York.
Bueno, vais viendo un poco cómo va quedando. Me quedan 5 minutos. Voy a terminar un poquito la boca. A ver si me llega el lugar y lo puedo enseñar. Estoy pensando en poner esta referencia en Stories antes de empezar el directo, o si queréis lo pongo ahora después, para que veáis cómo es la referencia y al ver la story, o sea, al ver el directo este, podéis animaros y pintarlo también un poco a la vez. Y así pues llenaremos Instagram de cosas adorables de estas. Yo ahora lo que voy haciendo con el boli blanco, pero voy a acercar un poquito, que no sé si se ve. ¿Cuántos años lleva dibujando? Oh, no lo sé. Creo que empecé a dibujar cuando mi madre me dio lápiz y papel de chica, en la guardería, supongo. Está quedando preciosa la oreja, Charlie. Ya, las orejas, las pobres, están ahí. Es que no me da tiempo, entonces me estoy centrando más en la cara, en los ojitos y eso. No me va a dar tiempo porque esta cuadra es bastante tediosa. Pero bueno, volviendo a lo de antes, si te refieres de forma profesional, pues no sé. ¿5 o 6? Creo. No lo sé, porque empecé trabajando primero solo como diseñadora gráfica. Así que no sabría decirte. Pero luego es que implementaba las dos cosas, el diseño y la ilustración, así que yo creo que debe de andar por ahí sobre 5 o 6 años. Creo que mi primera exposición la hice hace 5 años, creo. Bueno, vais viendo un poco cómo va quedando, ¿no? Que no me dé tiempo a terminarlo entero, que ahora ya lo haré. Por lo menos se va viendo la carita, que es lo que me interesaba. Que tiene cara como de estar así de guasa. Se parece a mí. Bueno, a ti ya te pinté. Bueno, me quedan 4 minutos. Madre mía, qué estrés. Así haciendo pelitos y pelitos, me tiraré aquí hasta dentro de un par de horas. Oye, ¿me recomiendas practicar varias bocetas en un mismo día o en la semana o uno bien chulo?
Pues no sé, yo creo que eso depende de lo que tenga ganas ese día. Yo normalmente hago las dos cosas durante el mismo día. Hago cosas, pero bueno, también porque tengo trabajos que entregar y eso, pues claro, son como algo más complicado, ¿no? Pero a lo mejor para liberar un poco la mente sí que hago así bocetillos que no sean, que no tengan mayor importancia. Yo creo que depende un poco de lo que tengas ganas. A lo mejor ese día solo tienes ganas de hacer algo, pero no demasiado complicado. Bueno, chicos, creo que esto ya me quedan 3 minutos, ¿no? ¿Cuatro? El siguiente directo hoy es sábado, ¿no? Domingo, lunes. Entonces lo haré el lunes, el siguiente directo. Y ya adelanto pues que será un suricato, que es el otro que el pobrecillo mío esta vez no ha ganado, pero se ha quedado ahí con este. Así que yo creo que os dejaré así la foto por ahí de referencia que voy a usar. Y si os animáis, pues pintamos aquí a la vez. Claro, intentaremos, sí. Esa es mi idea, seguir haciendo estos directos. Bueno, me vais a dejar que yo siga aquí con mis pelitos. Os voy a acercar un poco la cámara para que veáis cómo ha quedado un poco lo que me da tiempo a hacer. ¿Vale? Así quedó. Voy a separar esto. Ahí. ¿Vale? Os voy a enseñar un poco la referencia en este minuto que queda, que sería esta, ¿vale? La tengo aquí. Y bueno, pues nada, eso, lo dicho, creo que nos vemos el lunes, ¿no? Porque intento hacer directo día sí, día no, exceptuando los días que tenemos clase en el curso de acuarela. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Y nos vemos el lunes por la tarde, a las 5:30, ¿vale? Hasta luego.